Alguien quería entrar. Casi revientan este saliente solo para atravesar la puerta. Inundación detectada. Evacuación recomendada. Cuenca de desagüe en peligro. La cuenca de desagüe. Me pregunto qué será. Parece un centro de control. ¿Qué pasó aquí para que fluyera el agua? Fallo en torre de entrada. Tendría que poder cerrar este lugar desde aquí. Ay, alguien hizo un desastre aquí. Si tuviera las piezas, seguro que podría arreglarlo. Parece que la mayor parte de las instalaciones está sumergida. ¿Qué sucedió? ¿Qué tienes? No. ¿Sabes lo feliz que acabas de hacerme? Por un momento creí que mi fuego se había apagado y mi forja se había enfriado. ¡Pero no! ¡No! ¡No el viejo Guildo! ¿De... nada? Espera. Empieza por el principio. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Disculpa. Cuando hablas sobre todo contigo mismo, puedes contar las historias en el orden que quieras. Hay un artefacto en ese almacén que debo adquirir, pero como ya habrás notado, la puerta no cede. Agarré uno de esos, como se llamen, redondos de la pared al lado de la puerta. Nada. Así que probé con el panel y el botón. Menos suerte todavía. Mi cuidadoso experimento provocó que la cámara se inundara un poco. Así que volví a oprimir el botón, quizás con demasiado entusiasmo, chispas y humo. Obviamente vine a investigar. Mis cuidadosos pasos quizá contribuyeran ligeramente al derrumbe de un puente. Cuando el puente empezó a caer, quizá haya soltado el, como se llame, circular a las olas debido a las prisas. Cuando estaba a punto de rendirme, la puerta se cerró detrás de mí. Y así llegamos al momento presente. ¿Dijiste algo sobre un artefacto? Sin duda. Ese almacén está lleno de tesoros de los antiguos, pero uno en especial llamó mi atención. Un espejo muy peculiar. Solo había visto un dispositivo así una vez. Mi anciana madre me lo trajo de donde fuera que había ido aquella vez. Recuerdo sostenerlo, verlo a la cara, verme a mí mismo y a mi madre por encima de mi hombro, sonriendo. ¿Y hay uno de esos espejos en el almacén? Ah, sí, estoy seguro. Me asomé en esa cámara oscura y ahí estaba. Hace tanto tiempo que busco uno. Sí, creo que al fin lo encontré. Es imposible entrar en el almacén sin otro aro. Es parte del mecanismo de bloqueo que controla la puerta. No me digas. Es una noticia fantástica. Incluso maravillosa. Tú tienes dos manos y yo también. ¡Perfecto! ¡Mi salvadora! ¡Mi salvación! Y si quieres, pues claro, ¿cómo no vas a querer? ¡Mi cómplice! Juntos ese aro será nuestro y con él el almacén y sus tesoros. ¿No dijiste que tiraste el aro al agua? Y bueno,
Lo reconozco, eso añade un nivel de complejidad que no habíamos considerado. Así que encontraste el botón que controla el flujo del agua. ¡Por accidente! Y luego rompiste el botón. También por accidente. Ese panel es la única forma de cerrar este lugar, por lo que veo. No va a ser fácil. El almacén está completamente lleno. ¿Sería raro encontrar las piezas que necesitas ahí? Yo creo que no. Entonces necesitamos ese aro para entrar en el almacén. De esa forma arreglaré el panel y cerraré este lugar. Y por fin podré tener el espejo en mis manos. Ok, Gildon. ¿Cómo vamos a conseguir el aro? ¡Cuatro manos, chica! ¡Cuatro manos! Tenemos ante nosotros un par de puertas enormes, pero creo que deben funcionar a la vez. Juntos podemos secar este lugar. Entonces será mejor empezar ya. Estoy de acuerdo. Aguas agitadas. No creo que allá pueda adelante, nadar. Chica. ¿Ves la válvula? Hay que usar las manos. Yo me ocupo de esta. Hay otra válvula al otro lado que sirve para cerrar la compuerta. ¿Te importaría ir hasta allá y hacer los honores? Esto me recuerda a una exploración que hice... en centenares de carros como eso. Pero lo único que contienen son libros de pájaros. No tendrás que caer a su función. ¿Sí? ¡Maravilloso! ¡Lo lograste! Ahora agarra la válvula y gírate. Voy. Un poco más y debería ser capaz de mover esa condenada puerta. ¡Listo! Ya deberías poder bajar la puerta. ¡Ahí estás! ¡Bien! Cuando baje esta puerta, tendrás que tirar la válvula de nuevo. ¡Eso debería bloquear esta cosa! Estamos a la mitad del camino, ¿eh? ¡A la segunda compuerta! Una escalera es algo especial, chica. Puedes depender de ella para llegar exactamente al lugar que quieres y ya está. Puesto que las válvulas de la segunda compuerta están encima de nosotros. ¿Cómo podemos subir ahí? Deja que mire, a ver lo que encuentro. ¡Gran salto! ¡Gran! ¿Qué estoy diciendo? ¡Fue formidable! Jamás he visto semejante desprecio por la propia seguridad. Gracias, creo. ¡Salta por el hueco! ¡Ah!
¡Ajá! ¡Estás justo encima de mí! ¡Alcánzame esa escalera! ¡Cuidado abajo! Bueno, esto ya lo hicimos antes. Debería ser tan fácil como caerse en un agujero. ¿Puedes llevar la válvula al otro lado? Si es igual por este lado, debería buscar un túnel de acceso. Gildon, gira la válvula. ¡No! ¡No! ¡No funciona! Esa cosa pesa demasiado. Mira detrás de mí, ¿quieres? ¿Ves algo grande y... roto? Parece que parte del contrapeso se soltó. Si logro subir ahí, quizá mi peso baste para que vuelva a moverse. ¡Resiste! ¿Ok? ¡Tengo un plan! No puedo saltar hasta el contrapeso desde aquí. Pero podría trepar más arriba y ponerme encima. ¡Quebrantahuesos! ¡Lo veo, Gideon! ¡Muy grande, muy, muy grande! ¡Mantente fuera! Thank you.
tenés razón. Esta cosa se tragó el aro. ¡La vieja intuición de Gildon! ¡Jamás me ha fallado! Sí, a veces el camino puede ser un poco complejo, pero... ¡No importa! ¡Al almacén! ¡Por el botín! Drenamos suficiente agua para lo que tenemos que hacer. Pero, ¿puedo vaciar toda la presa? Tuberías, válvulas. Quizá pueda drenar el resto del agua desde aquí. El foco podría revelar algo. Muy bien, es hora de dirigir la corriente al lugar correcto. Soy la clase de hombre al que le gusta la complejidad, pero... creo que esto es demasiado para mí. No te preocupes, lo tengo controlado. Música para mis oídos, una herramienta para cada trabajo. ¡Por supuesto que sí! No hay enigma en el mundo que no puedas resolver. La puerta está abierta. Imagino que se cerró por la inundación. Esto debe conducir al nivel inferior. Aquí abajo apesta. Parece que eso es todo. ¿Hueles eso? Debería volver con Gildon. Oh, huele como una forja matutina en la conquista. Pronto sostendré el espejo en mi mano. Igual que como lo hacía con mamá. Otra interfaz holográfica. Quizá deba intentar escanear objetos por aquí. La posición de la cerradura. Útil. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo con las manos, chica? Es increíble que haya funcionado. Creí que habías perdido la cabeza haciendo eso. Se acabó lo de viajar ligera. ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Bien, arreglemos el panel y cerremos este lugar. Gildon, ¿todo bien? Estaba seguro de que lo había visto. El espejo. Estaba seguro. Ahí mismo, en la ventana. Pero... era... un efecto de luz. Nada en absoluto. Lo siento, Gildon. Significaba mucho para ti. En fin, tanto... como cualquier artefacto de los antiguos. En realidad... estoy... bien. Además, ¿qué es el botín comparado con la exploración? ¡Por eso lo hacemos! ¡Ja, chica! ¡No por el tesoro! ¡Y vaya exploración! ¡Ja! Por la gran forja, nunca lo olvidaré. Bueno, creo que tenemos pendientes algunas reparaciones. Eso es tan bonito, ¿no crees? ¿Qué significa? Que funcionó, ¿sí? ¡Por la forja! ¡Eres increíble! ¿Te lo dicen seguido? Apuesto mi vida a que sí. Me lo han dicho una que otra vez.
¡Ay, mírala, qué modesta! Experta en las artes de los antiguos y una exploradora como no se ha visto en la conquista y aún así es modesta. ¡Ja! No, lo hice yo sola, Gildon. No. No, supongo que no. ¿Qué harás ahora? ¿Irás a la conquista? ¿Y privar a las personas de confín del canto del relato de este encuentro? ¡Ni lo sueñes! ¡Ja! Me quedaré un poco más. Pero quedaría mucho mejor si lo dijéramos los dos. Me echarás una mano, ¿cierto? Cuenca de desagüe vacía. Interior accesible. Daños de inundación mínimos. Parece que la cuenca también se secó. Quizá eche un vistazo. ¿Otra aventura tan pronto? ¡Ja! Eres más valiente que yo. Pero eso ya lo sabíamos. Ah. Sigue tú. Yo voy a quedarme aquí un poco más para celebrar nuestra victoria. Debemos hacer un pacto. La próxima vez celebraremos este día como es debido. Una exploración como esta hay que recordarla. Si me hubieras dicho que iba a extrañar esto cuando estaba atrapado, hubiera pensado que estabas loca. Pero ahora... descendió. Pero, ¿qué es ese sonido? Viene de aguas abajo. ¡Arre! Más fuerte. Definitivamente viene de estas ruinas. Puedo sentirlo en el pecho. Thank you.
Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. Es un bonito sonido. Soy Aloy. Reduje el nivel de las aguas de la presa al norte de aquí. ¿El agua venía desde Dique Gris? ¿Y fuiste tú quien la detuvo? Tienes mi más sincero agradecimiento. Soy Laulai, tamborilera de aquí. Caos profundo, igual que lo fue mi padre y mi madre antes que él. Pero hace poco el río subió y la cuenca se inundó. Pensé que era una maldición. Nuestro instrumento sagrado perdido. No es una maldición, sino un Oseram torpe. Creo que lo vi no hace mucho en Confín del Canto. Habla mucho, como si creyera que su voz es melodiosa. Es ese. Bueno, te dejo que vuelvas a tu música. Sí, ansío tocar después de tanto tiempo. Toma, acéptalo. Ya te dije que te debía una. Significa mucho para mí y mi familia. Veamos, ¿qué puedo tocar? El eco de la piedra húmeda es diferente. El sonido es más cálido.